Mirad, amigos, esa torre de ahí, de la época de la guerra. Vamos a intentar a ver si podemos subir a ella, a ver qué tal. Bueno, pues ya estamos dentro. Esta es la torre. Fijaos qué techo más guapo. Vamos a la ventana esta. Esto está alto, tela, ¿eh? Bueno, pues desde esta torre, en la época de la guerra, lo que hacían es, cuando veían al enemigo por el mar, hacían aquí un fuego y con señales de humo avisaban de que venía el enemigo a otras torres. Nunca he subido aquí, lo voy a intentar, a ver si puedo llegar ahí arriba. Esta es otra especie de ventana. Ahí va. Y allá abajo hay otra de estas torres, aquello que se ve allá al fondo. No sé si se aprecia. Pues nada, se avisaban, pues eso, haciéndose señales de humo. Bueno, pues he subido por aquí. Fijaos que está todo esto roto. He tenido que engancharme por ahí, cogerme ese peldaño y para arriba. Está tela de alto, ¿eh? Por ahí he subido y he bajado. Bueno, amigos, fijaos que esto es un bosque, ¿eh? Lo guapo de esto es que puedes patinar aquí sobre un bosque y encima pues puedes usar el skate, en este caso el longboard, y puedes estar patinando aquí en medio de la naturaleza, por eso mola. Vamos a ir a comer algo y descansamos un poco de la patinada y la pateada. Hasta ahora, colegas. Bueno, hora de reponer fuerzas, ¿no, Judy? Sí. Es que ya hemos gastado energía, oye. Yo me he traído el agua fresquita aquí y me he pillado. ¿Dónde está? ¡Ah! No, tiene que estar. Ahí, ahí. Una magdalena de chocolate, azúcar para reponer fuerzas. Bueno, vamos al lío. ¿Quieres un trocito o vale, te has traído algo? Se ha derretido un poco, sí, igual, a tope. Con el momento. ¿Cómo va ese atún? Ahí, más o menos. Está bien. Bueno, seguiremos patinando un poco por ahí, a ver qué nos encontramos y ya mismo acabará la aventurita esta, ¿vale? Venga, un poco de comida, bebida y nos vamos. Bueno, a ver si podemos tener acceso porque fijaos qué bosque, tío. Esto es... En algunos sitios no se puede ni andar. Han hecho como una cabaña por allí. La vi hace tiempo. Allá abajo. Bueno, ahí en medio. Se han puesto un palé ahí en unos árboles. Pero como os digo, fijaos que esto es un bosque. ¿Y quién diría que esto se hizo como paseo marítimo, amigos? Y esto es todo fauna. Mirad. Está guapo por eso, ¿eh? Mirad allí. Mira cómo está. ¡Hay más obstáculos! Por aquí hay que frenar ya. Bueno, espero que os haya molado la aventura esta, patinando sobre el bosque, la torre y toda esta historia. Y nada, compañeros, otro vídeo más sobre ruedas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.